Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. De semana y no sabes qué hacer, te invito a que nos escuches. Platicaremos de libros, autores, cuentos, emprendimiento y cultura. Sí, cultura. Todo lo que te guste a ti y quieres escuchar solamente aquí en tu programa Enamorando tus sentidos. ¡Comenzamos! Buenos días, buenos días. De 2022. muchas gracias, bienvenidos a tu programa Enamorando tus sentidos en proyecto por proyecto radio.mx con sentido social. Ay, ya está, me lo aprendí, no tengo que voltear a verlo. Ay, muy bien, muy bien. Fue parte de mis propósitos de año nuevo. Oigan, muchísimas gracias por las mañanitas. Que la sinfónica de minería está aquí con... Ah, no es cierto. pero bueno, muchas gracias. La verdad es que el día de ayer fue mi número 4. ¿Tengo que decirlo? Ay, es que... Ay, qué oso. Ah, no es cierto. El día de ayer fue el número 43 de las vueltas al sol. Sí, mis 43 soles. Entonces, pues la verdad es que, pues justo creo que estos inicios, inicio de año nuevo, pero inicio de cumpleaños, ¿sí me escuchó? Ok. Así como de, no sabía si sí o todo. Ah, bueno, sí, un tachailate, por favor. Ah, de cierto. Bueno, pues la verdad es que estoy muy contenta porque les decía... Pues creo que es el inicio, no solamente el inicio de un nuevo año, el año 2022, ¿no? Sino también el inicio de año, pues, de nacimiento. Fue ayer, pero bueno, es el primer programa del año. Y bueno, pues el tema de hoy, aparte pues ya está con nosotros nuestro super invitado, que ahorita lo voy a presentar, que si no se presenta él solo, ¿verdad? Pero es cierto. Pero bueno, el tema del día de hoy es comenzando de nuevo. Y comenzando de nuevo, pues yo creo que justo también con este tema de los nuevos retos, pero tal vez todo aquello que se quedó postergado, tal vez todo aquello que por situaciones, pues... Tal vez todo lo que hemos estado viviendo, ¿no? Que parecía que somos diferentes, ¿no? Y vivimos en mundos diferentes, aunque todos estamos en el globo terráqueo. Pero estamos aquí y pues compartimos una pandemia, pero entonces compartimos muchas cosas que a veces puede ser, son factores, ¿no? Situaciones factoriales que puede hacer que las cosas no se puedan concluir o simplemente no se puedan realizar. Y, ¿saben? Antes de presentar a mi invitado, que ya está por acá, les quiero compartir este libro. ¡Tarán! Que aparte fue el regalo de un intercambio. Y yo creo que nada llega por casualidad. Y me encantó. Pero les quiero compartir una línea y... pues para ello darle el paso a nuestro invitado, que es Mike Apapacho, y dice algo así, su carácter literario. En cuanto a su fisonomía literaria, el Zohar está muy lejos de haber sido concebido y producido como una obra literaria. Así pues, no se le puede considerar como un tipo de exposición sistemática de la visión del mundo de la Cábala, como tantos que ha llegado hasta nosotros desde los orígenes de dicho libro sagrado y aún desde épocas anteriores de él, tal cual ha quedado impreso
en nuestros días. Es más bien un conjunto de escritos y tratados considerablemente distintos uno de otros en lo referente a su forma. La mayoría de las secciones parecen ser interpretadas de pasajes bíblicos, pequeños dichos, homilias más largas o bien series de homilias artísticamente glosadas en las que un rabino, Simón ben Yohai, maestro famoso del siglo II, así como sus amigos y alumnos interpretaban las palabras de las escrituras de acuerdo con su significado oculto. Decir, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver la amnesia con la magnesia y como por qué un libro de estos? Pero al final nos hablaban de escrituras, al final nos hablaban de conceptos, al final de tal vez de vestigios, de somilias, que bueno, estos son como los sermones que se pueden dar en situaciones religiosas, pero todo al final siempre lleva a un punto. Nuestros comienzos, el comienzo de la tierra, el comienzo de una era, el comienzo, el nuevo comienzo, o simplemente recapitular algo que se quedó varado. Y bueno, pues ya está con nosotros nuestro súper invitado, él es Miguel Ángel Apapacho, un fuerte aplauso para él. Bueno, otra vez, una, dos, tres. ¡Ay, hasta me pusieron lluvia! Bueno, granizo, bueno, tormenta, ¿no? Bueno... No, pues sí. Hola, pa, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días. ¿Ya viste? Gracias por la invitación y un placer, un honor poder estar aquí contigo, con el auditorio y compartir pues este bonito tema ahora que estamos arrancando este nuevo año. Sí, muchísimas gracias. Pues bueno, aparte, bueno, súper recibimiento así como de aplauso, de lluvia torrencial, oye. Dije, no, bueno, está muy bien. Que se siente el apoyo. Que se sienta el apoyo. Bueno, pues bienvenido. Ay, perdón, hoy se ando como kikiriki. Mira, ya ves, el gallo que luego llevas por allá. Ahora está kikiriki. Oye, pues muchas gracias gracias por haber saludado. Ahí nos vemos. No, no sé. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por la participación, ¿no? Gracias por haber aceptado la invitación. Bienvenido. Y bueno, pues este tema que platicaba al inicio y con este preámbulo de este libro maravilloso que tuve la oportunidad de que llegara a mis manos, pero que también, pues como les comentaba hace un momento, tiene que ver no solamente con temas religiosos o como predicciones, ¿no? Sino con lo que nosotros podemos ver en el día a día y que también pudiéramos trabajar. Comenzando de nuevo, pues es volver a agarrar tal vez el cincel y el martillo, o tal vez la pala, o tal vez, no sé, la pintura, o tal vez todas aquellas cosas que, pues, las herramientas necesarias para seguir reconstruyéndonos y reconstruyendo todo aquello que probablemente se quedó parado o que simplemente tenemos que seguir mejorando. Pero cuéntanos, ¿qué se podría hacer a través de este primer programa, pero a través de este nuevo año, comenzando de nuevo? Bueno, pues compartirles pues algunas, ya sea desde reflexiones, puntos que he visto que en este inicio de año, pues muchos de mis pacientes empiezan a, pues con algunos retos, con algunas reflexiones, y llegar a este punto clave en donde empezamos a reflexionar. Hay veces que terminamos el año con cansancio, o si es que fue un año difícil, si es que depende de los retos que he tenido el año, ¿no? Vamos cerrando el año, tratando de soltar, tratando de acomodar, de solucionar. Y la idea de un nuevo comienzo, pues tiene mucho que ver con la reflexión de que somos ciclos, ¿no? De que la vida es un ciclo dentro de otro ciclo. Podemos hablar del ciclo, pues obviamente de la vida y de la muerte, el ciclo de las emociones, ¿no? Cómo emociones llegan, emociones se van, el ciclo de amistades, ¿no? Aprender a aceptar cómo hay amistades que llegaron para quedarse un buen tiempo, pero también que hay amistades que se termina el ciclo y que tenemos que aceptar que a veces es sano tomar distancia y cerrar un ciclo, ¿no? Obviamente con parejas,
con familiares también, con personas que se fueron, que trascendieron. Entonces, si podemos ver, todo está lleno de ciclos, ¿no? Todos son etapas, momentos, instantes, y llegar a un punto en el que, por ejemplo, grupos de AA, ¿no? Que tienen un reto tan fuerte que es luchar contra las adicciones, alcoholismo, ciertas sustancias, tienen un lema que pues les ayuda, que es muy funcional, que es el solo por hoy, y que cada día puede ser considerado como un nuevo comienzo, ¿no? Cada día que nos vamos a dormir es como una pequeña muerte, ¿no? Porque la idea de que al dormir entramos en ciertas frecuencias mentales, cerebrales, y que nuestro cerebro empieza a acomodar toda la información del día, y hay una muerte en el sentido de que también libera información, trata de acomodar toda la información del día, y de alguna manera hay una muerte de cierta información, un acomodo y una renovación. Descansamos, soñamos, no, nuestro cuerpo se regenera, nuestro cerebro descansa, ¿no? Libera sustancias, dióxido de carbono, ciertas sustancias que generó para mantenerse activo todo el día y que de alguna manera es como morir, ¿no? Es como tenemos que renunciar a ciertas cosas de nuestra personalidad para que renazca una nueva personalidad, una nueva persona. Y eso lo podemos ver dentro de estos ciclos, dentro de ciclos, y este inicio de año, pues es un ciclo mayor, ¿no? Porque podemos empezar a visualizar, a anhelar, a soñar, a hacer ejercicios de meditación, de visualización, todas las herramientas que podemos ir adquiriendo, aprendiendo, o tener el reto de, si no las tenemos, adquirirlas, para que este renacer o este nuevo comienzo tengamos más herramientas que el año anterior y las pongamos en práctica, ir creando hábitos, ¿no? Ir creando realmente modos de vida que sean mejores que el anterior, que nos den más resultados, no exactamente con un término de bueno o malo, sino cada quien debe evaluar lo que es bueno para sí, de acuerdo a la funcionalidad que le está dando, a la utilidad, a la parte práctica, ¿no? Si te estás ayudando a determinado comportamiento, un hábito, un trabajo, una pareja, una amistad, a hacerte las cosas más sencillas, a estar más feliz, a regresar más rápido a tu centro emocional, a tu centro de salud, a ese equilibrio interno, ¿qué situaciones te están siendo favorables para que recuperes más ese equilibrio personal? Y que cada día sea un nuevo comienzo y que este año sea el gran ciclo, ¿no? Que visualicemos este año como el mejor de los años. Yo creo que siempre podemos decir que cada año fue el mejor, ¿no? Pero como decirle a la vida, pues sorpréndeme. O sea, me quiero dejar sorprender por la vida, que la voy construyendo yo mismo, y que este año sea todavía mejor, mejor en el sentido de que me sea más práctico mi vida, ¿no? Que no me la haga yo más compleja, sino que me la haga yo más sencilla, más simple, que el vivir sea más sencillo, que no tenga que estar luchando con determinadas situaciones. Órale. No es cierto. Sí, claro. Qué importante lo que nos estás compartiendo, pero fíjate, algo que nos acabas de decir y que puede ser, no es contradictorio, pero yo creo que es el trabajo que se va dando a la par, ¿no? O sea, a veces queremos que, hay un dicho ahí por ahí, ¿no? Que puede ser peladito y a la boca. Y entonces decías ese tema de decirle a la vida, sorpréndeme, pero al mismo tiempo decías, con todo lo que yo voy trabajando. Entonces, a veces las sorpresas no serían tan sorpresas porque serían el resultado de todo lo que hemos trabajado, ¿no? Digo, podría ser como este contrapunte, pero este tema que también nos compartías y que va como de la mano el solo por hoy. El solo por hoy, sorpréndeme, pero el solo por hoy voy a trabajar más, pero el solo por hoy se vuelve no solamente esta filosofía que digo, no la conozco a bien, pero esta filosofía que toman en doble A, que es, pues obviamente va ligada al dejar el alcohol, ¿no? O el vicio, bueno, sí, el alcohol.
pues es solo por hoy, hoy, mañana, pasado, y entonces es una escalerita, es un caminito que se va forjando, pero que al mismo tiempo no nos lleva a un camino ya estructurado, sino a un camino que apenas está realizando, ¿no? Comenzando de nuevo, pues yo creo que sería justamente eso, ¿no? Comenzando de nuevo del día a día, comenzando de nuevo en nuestras primeras horas, ¿no? Comenzando de nuevo con nuestros, y vuelvo a tomar como premisa esto que nos decías, sorpréndeme con la vida, ¿no? Y voy a poner un ejemplo y no vengo a presumir, bueno, tantito, no, no es cierto, no vengo a presumir, pero al mismo tiempo es como lo que nos acabas de decir, ¿no? Antes de que terminara el año, ya antes de que terminara el 2021, me había hecho el compromiso, dije, ay, creo que ahora sí, este año me tengo que meter al gimnasio, tengo que empezar a hacer ejercicio. Y no tanto como que quisiera tener un cuerpo fit, ¿no? Sino más bien como que, ay, ya me pesa caminar, no, no es cierto. y entonces se dio la oportunidad y me encontré en un gimnasio que casi me quedó a la puerta de la, ¿no? Saliendo de así, dos pasitos y ¡tarán! Me inscribí, pero pues estaban iniciando o estaban pues sí, por inaugurar, y ya estaba inscribiendo, ya me había inscrito. Pero yo desesperada, tantito, no me llegaba el correo que me tenía que llegar, ¿no? Entonces un día, ya antes de que pasara, ya pasando el primero de enero, fui y pregunté, le dije, oye, es que no me ha llegado mi correo. O sea, ¿sí me inscribiste? No es cierto. Bueno, preguntando si no me había llegado el correo y si hubo alguna situación o algo así. Entonces, por alguna situación, valga la redundancia, no había quedado registrada en el sistema. Pero chistoso, porque entonces me dice el chico, ay, ¿pero qué crees? Vienes de suerte. Porque te acuerdas que te había dicho que era cero mensualidad, ayajá, ¿sí? Cero inscripción más la mensualidad de bla, bla, bla. Pues hoy es igual, cero inscripción, pero por el día de hoy, solo por el día de hoy, la mensualidad es de 40 pesos. Yo, ¡oh! ¿En serio? Sí, y aparte aplica hasta el, o sea, me empieza a aplicar hasta el 10 de diciembre, el 10 de enero. Yo, ¡oh! Y entonces me quedé así como de, órale, o sea, no me inscribí, no quedé registrada, pero había algo. Y ahorita que dices, sorpréndeme vida, pues también es que, digo, no llegué y dije, ay, por favor, que me salga más barato. Pero también es con qué ganas, con qué lo trabajamos, desde qué energía. Alguna vez, bueno, ya después platicaremos de eso, pero tuve la enseñanza de desde dónde voy a pedir, desde cómo lo voy a pedir. Entonces, llega la vida, el universo, con quien tú creas y ¡hola! ¿Cómo ves, apa? Entonces, creo que sí, solo por hoy, y entonces sorpréndeme vida, pero pues con lo que yo voy trabajando, y que pareciera que es contradictorio, pero a la vez va todo de la mano. ¿O tú qué piensas? Sí, digo, en esta sorpréndeme vida o... siempre estar esperando que suceda esta, llamémosle coincidencia, magia, casualidades, diosidencia o sincronicidad, para que suceda esta, que la vida nos esté sorprendiendo con cosas que no las esperábamos y que son obviamente favorables. También hay que tener una actitud de aceptación, y de ahí es fundamental este equilibrio emocional. Por ejemplo, si tú llegas ahí y con las personas del gimnasio y de repente pues te enojas, ¿no? Alguna persona se podría molestar, oye, pues yo ya quería iniciar y pues es un error de ustedes. Y si tú te pones ahí como enojada o a pelear o te enganchas, seguramente el chico de ahí pues no te ofrece la oportunidad, ¿no? Porque el sistema se va cerrando, ¿no? Si tú no fluyes con la vida, no aceptas que eso no estuvo quizás en tus manos ni tampoco en las manos de la persona, probablemente fue un error humano que nadie se dio cuenta, o de las máquinas o del sistema, no puedes luchar contra el universo, ¿no? Y que todo sea como tú lo tienes programado. Entonces, es una actitud de aceptación, o sea, estar
aceptando la realidad o los hechos tal y como son a cada instante. Es algo que se tiene que estar trabajando todos los días, cada situación que nos pasa, cada instante, reflexionar siempre que por algo o para algo, a veces no sabemos el por qué está pasando algo y es muy complejo en determinados momentos saber el por qué, pero sí es interesante saber que tiene un para qué, que todo en el universo es un mecanismo perfectamente conectado y que una cosa afecta a la otra, que todo es una gran red. Por eso tiene un para qué, por eso tiene un para qué. Y si fluimos en esa aceptación de que está sucediendo para algo, si en ese momento no lo sé, voy a tener paciencia para averiguarlo unos minutos después, unas horas, a veces se tardan días, semanas o hasta meses el saber para qué sucedió un hecho. Pero si fluimos con esta confianza en la vida, confianza en que las cosas están sucediendo para algo, para un bien mayor, mágicamente las cosas empiezan a fluir de una manera más orgánica, más natural, y se nos empiezan a dar más las situaciones. Entonces, para eso hay que estar día con día trabajando en tener una claridad mental, una tranquilidad, una ecuanimidad mental y un equilibrio emocional para que estas situaciones que de repente no son como esperaba, no me enganche, no me defienda, no empiece a atacar al otro y más bien entre en un estado de aceptación. Para eso es muy importante tener un centro de equilibrio emocional, para no ser reactivo, para no reaccionar inmediatamente con lo que mi mente, digamos, racional o mi ego se empieza a defender. Entonces, para que esto suceda, para que la magia suceda, para que nos sorprenda la vida, hay que trabajar todos los días poniendo esa semillita en ese campo, como el campesino que siembra en su campo. Sí. Nuestro campo es nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, y hay que trabajarla todos los días. Hay que ir al terreno, hay que ir al campo, hay que quitar las hierbas malas, hay que trabajar con nuestras emociones, con nuestra mente, respirar, aprender a meditar, a agarrar todas las herramientas que como campesino voy a necesitar para trabajar este campo, Claro. este cuerpo, que es mi terreno, donde voy sembrando ideas y emociones. Claro. Oye, está increíble todo lo que te estás diciendo, nada más que acá me están diciendo de ya, así iba a ser así, así. Yo digo, no sé si me estás diciendo amor y paz o me estás diciendo, por favor, ya. Entonces, vamos a un corte, y regresamos y seguimos hablando de Comenzando de Nuevo. Yo soy Verónica Mejía, este es su programa de Enamorando tus Sentidos en proyectoradio.mx con sentido social. Vamos a un corte y regresamos. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. ¡La la, chulada! De serotonina para esta niña que vive en agonía. Esto, una pesadilla. Esto, no es una fantasía. Dejé de escribir, yo dejé de sonreír. Parece que el sol ya no brilla para mí. Es la soledad la que nunca me engaña. Aunque por las noches a veces me daña. Y no son de extrañarse sus falsas palabras. Pero anhelo aún perderme entre sueños. Buscas la eutanasia, aprovecha que estás vivo y deja tu arrogancia. Eso pienso cuando veo mi reflejo en el espejo. Yo estuve ciego, pero ahora miro el cielo, me encuentro pleno. La verdad no sé ni cómo yo me siento. Existe el peligro, pero el miedo es opcional. Gracias a que aprendí de eso, ahora no miro atrás. Pude alzar el vuelo y no volver jamás a ese abismo de mi mente que no podía parar. Esto, una pesadilla. Esto, el final de la agonía. Esto, no es una fantasía. Saquen ya el conecte de serotonina para que pueda ubicar.
medicarme las ruinas mentales, lagunas verbales. Recorrí los mares para verme despegar. Me perdí entre manglares para poderme inspirar. Son las 2:52 y sigo como al comienzo, mirando el retrovisor, no actuando a tiempo. Pasa rápido y luego se repite lento. Veo el déjà vu pero no entiendo el momento. Lo siento, me perdí transbordando el vagón. En mi cuerpo hay dolor. Cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento... Listo, ya estamos de vuelta. Y bueno, pues estábamos escuchando y la verdad es que no me canso de... de recomendarla, pero de repetirla, pero de aplaudirle. Estábamos... platicando, estamos compartiendo el día de hoy, que es comenzando de nuevo, ¿no? En una de las líneas, en una de las frases de la canción, dice, al final verte frente a un espejo y ver que a veces estamos ciegos, y no ciegos porque... no nos sirven las pupilas, porque no nos sirve la retina, porque no nos funciona nuestro glóbulo ocular, sino porque a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos que trabajar, lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, queremos ser felices, pero no sabemos cómo ser felices. Queremos trabajar, pero no sabemos cómo queremos trabajar. Es como cuando, digo, se escucha muy, muy, muy trillado, pero es como, quiero encontrar trabajo y sin buscarlo, ¿no? Entonces... creo que al final es parte de todo esto, el comienzo, los nuevos comienzos, ¿no? Comenzando de nuevo. Estas vicisitudes que de igual forma pues son como, hoy podríamos decir que estamos en medio de la oscuridad y no precisamente porque estemos en una situación bélica, sino porque es el inicio de algo diferente. Puede ser que para muchos, porque alguna vez lo he escuchado, para muchos es como un año más, o para muchos puede ser algo diferente. ¿Cómo ves, Apa? ¿Qué nos puedes decir? cuéntanos. Uh-huh. Sí, o también se puede ver a veces como un año menos, ¿no? Un año menos para disfrutar, para alcanzar ese estado que se puede decir de felicidad, de paz o de tranquilidad, que a veces se puede decir que son momentos efímeros, pero si uno va desarrollando técnicas, si uno va aprendiendo herramientas y las vas poniendo en práctica, nos podemos dar cuenta que esta vida, esta dimensión, esta oportunidad que nos dieron de estar en este cuerpo y en este planeta, es una oportunidad como un entrenamiento. O sea, nadie ha regresado propiamente de la muerte, pero las experiencias que se han podido rescatar de personas que fallecieron unos momentos o unos segundos, hablan posiblemente que haya algo más, ¿no? O considerando pues la perspectiva no religiosa sino espiritual, de que somos una conciencia que está migrando, ¿no? En planetas, en cuerpos, en dimensiones. Si queremos creer un poco en eso y nos da un poco de paz o nos quita miedo a la muerte, por ejemplo, el hecho de tener el siempre presente que puede ser un día menos, que puede ser un año menos, o que en algún momento alguno de nuestros familiares o compañeros que amamos, con los que convivimos, pues se van a ir. Entonces eso, ese mantener constante esa reflexión, nos va a ayudar a decir, pues como no sé cuánto todavía voy a estar en este cuerpo, en este planeta, y mis seres queridos, pues voy a disfrutarlos al máximo, voy a quitarle drama a mi vida para darle más conciencia de ese drama en el que estoy cayendo y ver cómo estas herramientas que voy aprendiendo en este entrenamiento que es la vida, una situación que me llegue, que sea algo complejo, algo que lo veo difícil, un reto laboral o un reto emocional, si lo veo nada más como un entrenamiento, y si me equivoco, es importante para comenzar de nuevo, soltar esos errores en el clásico tema del perdón, que al final de cuentas no es tanto perdonar a los demás o a las situaciones, al contexto, sino al final es a uno mismo, porque se considera que el error a veces es
es imperdonable equivocarse en situaciones que son importantes para la vida, ¿no? Entonces, aceptando que este universo es dinámico, en este orden que hablábamos, vamos a considerar también que no está todo en mi control y que pueden haber errores, y que yo también vine para equivocarme, vine para aprender en este entrenamiento que es la vida. Y como un entrenamiento, pues se vale equivocarse. Y si me equivoco y aprendo a soltar el error, a darle vuelta a la página, a decir borrón y cuenta nueva, si hay un momento en el que uno se enfrasca en el pesimismo de otra vez me pasó, no estuve atento, otra vez volví a caer en la misma situación, y hay una parte de pesimismo donde uno se victimiza, y también pues es válido dentro del mismo proceso tanatológico de aceptar las pérdidas de alguna situación. Pero precisamente esas herramientas que estoy trabajando en este entrenamiento de la vida va a hacer que si en este entrenamiento en algún momento me tardaba yo mucho tiempo en darle vuelta a la página, ahora va a ser un poquito más orgánico, más fluido y más rápido, y voy a poder perdonarme, perdonar la situación y decir, ok, ayer me equivoqué, pero eso fue ayer, hoy voy a empezar de nuevo, tengo una nueva oportunidad. La vida, mientras esté respirando, estoy vivo, y mientras esté vivo, tengo una nueva oportunidad para corregir, para remendar, para reparar si hubo algún daño emocional o físico en el error que tuve el día de ayer. Entonces, en este solo por hoy que ponía de ejemplo también, es importante este perdón y el soltar las situaciones en las que me equivoqué. Si no aprendo a soltar, se me va a hacer más difícil decir que es un nuevo comienzo, que hoy es una nueva oportunidad, porque estoy cargando los errores de ayer, y eso va a hacer que me vuelva a equivocar y que esté con una actitud completamente pesimista o negativa, porque me he equivocado varias veces. Pero pues todos nos hemos equivocado, a eso venimos, a equivocarnos para poder aprender. Así es, sí, te escucho. Perdón, es que ahí como que se entra, como que iban a poner algo, pero no. Así es, y bueno, qué tan importante todo lo que nos estás compartiendo, pero fíjate, ahorita esta parte, este tema de decir perdón, pero también de aceptar, la aceptación como tal de me equivoco. Yo también pues tengo errores, yo también soy imperfecto, tengo defectos, ¿no? Que van como junto de mano, ¿no? Y entonces darnos la oportunidad de poderlo reconocer, pues es como bien comentabas, pues en este nuevo inicio, ¿no? En este nuevo inicio que probablemente, en este nuevo comienzo, perdón, que es lo que se viene platicando a lo largo de este programa. Entonces, es decir, bueno, ayer me equivoqué, ayer no hice las cosas pues como debería, ayer tal vez no dije lo que tenía que decir, ayer me quedé en silencio y no comenté nada, ayer tal vez me fui por una calle que no debería, no sé, un camino que no debería, pero que todo eso, no solamente verlo como errores, sino como aprendizajes, y los aprendizajes se dan a través de los errores, a través de las equivocaciones. Dicen que para llegar al éxito tenemos que fracasar 25.980 veces. El éxito no está forjado de los buenos momentos, sino el éxito está forjado de los momentos, de las vicisitudes, de los momentos caóticos, ¿no? Y ahorita que compartías esta parte, bueno, no sé, no es como entrar en decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero al final, algo que a mí no me gusta hacer es la palabra como restar, ¿no? De por sí, como que con los números no tengo el tema, no tengo un tema más bien, pero esta parte de decir un día menos, pues sería como decir, restarle a un día menos de mi vida, ¿no? Entonces, no sé, ponerle el ejemplo, lo que comentaba hace ratito, pues 43 años, no sé cuántos días son, seguramente son un chorronal, pero no los veo como días menos, sino como días más que tuve la oportunidad de vivir, la oportunidad de compartir, que esos 43 años, pero que se van ligados y pueden ser el resultado de muchos, cientos, tal vez miles de días, pues que en cada uno, desde el día cero,
pues han sido forjados justamente de errores, de aprendizajes, de vicisitudes, de grandes batallas, y que pues hoy, pues aquí, a cada uno de nosotros nos tiene en un nuevo año y en un nuevo comienzo, ¿no? Así es, mi querido APA, así que, bueno, todavía nos falta un poquitito más, pero ¿cómo sería tal vez esta receta mágica? Esta tal vez, no sé, digo receta mágica y no porque le di, bueno, digamos que una pizca de azúcar y dos de pimienta negra y tres de... pero, ¿qué tendríamos que hacer para poder tener un exitoso comenzando de nuevo? Pues mira, hace poquito hice precisamente para hacer esta reflexión de manera yo, por ejemplo, personal. Tiene ahora en Año Nuevo hice una visita a Teotihuacán y estaba revisando y reflexionando también muy en lo personal el concepto de Quetzalcóatl, de la serpiente y cómo todas las culturas, desde las orientales hasta las africanas, han usado el símbolo o el arquetipo de la serpiente como un símbolo dentro de la cosmovisión y de las tradiciones prehispánicas o de culturas muy antiguas como la oriental, que también utiliza pues el dragón. Y una de las reflexiones ahí que nos puede servir para como un arquetipo pues tan en el inconsciente colectivo de la humanidad, que lo que simboliza pues el cambio, ¿no? La transmutación, como el universo es cambio, nuestro cuerpo es cambio, todo lo que es nuestro contexto, esta burbuja en la que vivimos, pues está cambiando constantemente. Y si nosotros también aplicamos ese concepto a nosotros mismos y consideramos que cada día estamos muriendo y renaciendo, y que la vida nos da la oportunidad de este borrón y cuenta nueva, nos da la oportunidad de soltar las cargas, aceptar el error, aceptar que nos equivocamos, aceptar que no somos perfectos en el sentido de poder controlar todo el tiempo lo que pensamos, lo que decimos, sino aceptarlo y fluir, tiene que haber pues una renovación, un cambio de piel, y para esto es importante esta reflexión de el morir y el renacer, de tener que matar o aniquilar comportamientos, identificarlos y sobre todo pues en esta idea de transformarlos, transmutarlos como un cambio de piel, como un cambio hasta de personalidad, cuando consideramos que estas personalidades o estas máscaras del ego que la sociedad o la educación crea en nosotros y que en algún momento podemos llegar a sentir que ya no son funcionales porque ya no me están dando tranquilidad. Sí, claro. O porque me están enfermando, ¿no? Entonces, al hacer toda esta revisión, considerar que somos esa serpiente que tiene la oportunidad de cambiar, de renovarse, de acuerdo ya no a lo que dicen tus papás, a lo que dice la escuela, a lo que dice el gobierno, sino en tu propio proceso de introspección, de convertirte en tu mejor crítico, de hablar contigo de manera, con técnicas de meditación, de escritura, saber quién eres realmente y identificar esas máscaras que ya no te son útiles y dejar de responder por la programación que hizo la sociedad o la educación en mí y empezar a ser crítico de mi comportamiento, de mis emociones y con todas estas herramientas que vas poniendo en práctica, llegar al punto de esta renovación y que cada año, en este ejemplo de empezar un año, pues te pongas esa meta inicial de renovarte, ¿no? De cambiar de piel, de darte la oportunidad que si hay alguna de nuestras personalidades en estas máscaras del ego que ya no te son útiles, la del tímido,
la del introvertido, la del serio, la del enojón, llegar al punto, hay veces personas que en terapia me dicen, no, pues es que yo así soy, así nací y así me voy a morir. Entonces es un primer paradigma, ¿no?, que hay que romper. No nacimos así, todas las personalidades que tenemos pues se fueron moldeando por sobrevivencia, sobre todo desde la infancia. Pero ya cuando somos adultos tenemos, la vida nos da esta oportunidad de renovarnos, de cambiar de piel, de personalidad. Hay personas que cambian incluso, pues se rapan, ¿no? Tuve algunos pacientes que en este año se raparon como dando un apoyo visual a su propia, dándole una un objetivo, ¿no? Otros se hicieron tatuajes, otros se cambiaron de corte de cabello, otros cambiaron pues su forma de vestirse, ¿no? Con otros colores más vivos, con más luz, otros se cambiaron de casa, otros cambiaron de muebles, todo esto para darnos a entender que nos estamos renovando y que a veces cuando nos afianzamos a un comportamiento, a un objetivo que yo quería lograr como de lugar y que nada me estaba generando más estrés, soltarlo, renovarnos todo el tiempo, saber que podemos soltar, cambiar de ideas incluso de un día para otro, que no es nada, no tiene nada de malo cambiar de decisión, de emociones, de personalidades, de amistades, no tiene nada de malo, ¿no? Soltar y renovarnos, que a veces se nos ha inculcado que tenemos que tener una personalidad hecha y derecha y que de ahí no tenemos que movernos, ¿no? O que si yo ya dije que iba a lograr tal objetivo, a fuerza lo tengo que lograr, no importa si me cuesta salud, ¿no? Salud física, salud emocional, sino que puedo estar cuestionando lo que ayer decía, hoy puedo pensar completamente diferente y no se me tiene que criticar, ¿no? No es que esté enfermo mentalmente porque ayer pensaba una cosa y hoy pensaba otra, sino que podemos estarnos renovando de paradigmas, de ideas, de amistades, de decisiones, y eso es muy padre porque nos hace más funcionales, porque como el universo es cambio y todo está cambiando, nos vamos adaptando. Obviamente también dentro de eso hay una estructura, ¿no? Hay una personalidad base, pero si quitamos toda la paja de esas personalidades y nos enfocamos con encontrar de verdad cuál es nuestro ser, más allá de esas personalidades, es más fácil que nuestras necesidades y nuestros anhelos respondan a necesidades internas, no externas, creadas por la sociedad o por la educación. Claro. Y ahorita que decías toda esta parte justo de la escuela, pero lo externo, pero entonces la sociedad, pero al final vivimos en un mundo sistemático, ¿no? El sistema de casa, el sistema de familia, el sistema de trabajo, el sistema político, el sistema económico, el sistema. Y entonces nos encontramos en una cajita pues con diferentes relojes, ¿no? Probablemente, donde cada uno de ellos nos va a marcar el tiempo, ¿no? El tiempo que tenemos, el tiempo que hay, el tiempo que te otorgan o el tiempo que tienes para cumplir ciertas cosas. Hay una serie, ahorita estaba buscando el nombre, porque, ay, perdón, es que soy malísima para los nombres, ya lo había dicho muchas veces, pero es un documental, está en National Geographic. Ay, yo aquí haciendo el comercial y aquí hablando bien gringa. Se llama Solo contra el Mundo. Es un documental donde es un chico, bueno, un chico, hombre, mayor, no sé. Pero bueno, el punto de esto es que se va a diferentes, es como el tipo cazador de cocodrilos, como una línea, donde se va a diferentes lugares del mundo, pero son los diferentes lugares recónditos. Y entonces, ahorita que hablabas justamente como esta parte del sistema, a veces, ay, perdón, no quiero, no, por favor, no se vaya a malinterpretar, pero a veces hay que salirnos, creo, no sé, ahorita nos compartes, hay que salirnos un poquito de todos esos sistemas para poder encontrarnos. En esta serie nos lleva el primer episodio habla de una tribu que está en África.
Entonces, pues va llevando como todo lo que van haciendo a través de el cuidado, que es algo primordial para ellos, el cuidado de sus vacas, ¿no? La vaca como tal, en muchos, así como decías de la serpiente, pues la vaca en muchos lugares, en muchos países, en muchos lugares es también un lugar, un animal sagrado. Entonces, cómo de ellos lo van cuidando, las van pasteando, las van llevando por diferentes lugares, hasta a lugares recónditos, y también para poder cruzar situaciones difíciles, no solamente para quien lleva como el pastoral, sino también para los propios animales. Pero dentro de ello también es qué tanto me puedo ayudar de eso que yo estoy cuidando. Ellos en este lugar pues son poco carnívoros, no son tan carnívoros, más bien se alimentan de obviamente de lo que hay alrededor y de sus propios recursos, o de lo mismo que están cuidando, ¿no? En este caso de los animales. Toman como tal la sangre del animal, no la matan, pero la pinchan, entonces la toman. Y a veces la pueden mezclar con un poco con leche. No les vengo a platicar, no les vengo a decir lo que se tienen que hacer. Pero lo que quiero decir con ello es que a veces nos hacen pensar, nos hacen creer que tenemos que llevar a cabo todo un sistema para poder llegar a otro paso. Cuando digo que nos salgamos un poquito de todos esos sistemas para decir, ¡ay! Esta soy yo. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que yo quiero? No los demás. Pues también nos puede llevar a esta parte de la supervivencia y encontrarnos con eso que está al lado de nosotros, tal vez lejos o tan cerca o tan lejos, pero que nos podemos alimentar sin matarlo, sin hacerle daño, simplemente acompañarnos. ¿Qué nos dices, Apa? Y bueno, brevemente, porque ya casi nos vamos. Pues sí, esta parte que comentas, bueno, este ejemplo del documental, pues tiene mucho que ver con la parte antropológica de cómo estas culturas pues sobreviven, ¿no? Y tienen precisamente en esta cosmovisión, en esta forma de verse, de verse y de sentirse y de posicionarse como en su universo, en su tribu y en lo que consideran que es importante para sus tradiciones, pues te das cuenta que están más integrados a los animales en este caso, y que saben que hay una codependencia favorable, y que si tú cuidas al otro, pues te estás cuidando a ti, si tú cuidas al ambiente, te estás cuidando a ti, si tú cuidas al vecino, lo que hagas por el vecino lo estás haciendo de alguna manera también por ti, y que es más fácil ver esa telaraña de conexiones que nos van a dar mayor conciencia en nuestras acciones, y vamos a cuidar más el afuera, porque sabemos que nos da una... cuidado en el adentro, ¿no? En nuestro ser. Así es, así es. Bueno, pues, Apa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, la verdad es que se pasó rapidísimo. Se fue rapidísimo, bueno, aparte llegué tarde. Rápido. Ay, perdón. Gracias a Leslie Araujo, que siempre está presente, que siempre nos están escuchando, que siempre está con sus bonitos mensajes y sus buenas vibras. Gracias, Apa, por habernos escuchado. Gracias a todos y cada una de las personas que nos vieron por Facebook, que nos vieron nos escucharon por radio. Estoy muy contenta porque el mes pasado, pues fueron casi 6,000, sí, ¿verdad? 6,000 minutos escuchas, entonces, durante un mes. Y eso, la verdad es que no lo hago yo, lo hacen ustedes. Y pues, muchísimas gracias por escucharlos un momentito y siempre, pues, darnos la pauta para poder compartir todo lo que queremos compartir, sin afán de venirles a decir lo que tienen que hacer. Pues bueno, así es. Yo soy Verónica Mejía, este fue un programa más de Enamorando Tus Sentidos, nos vemos la siguiente semana, y como siempre les digo, nunca dejen de soñar, porque de veritas, que todos los sueños se pueden lograr. Hasta la próxima. Hemos llegado al final del programa. Nos escuchamos la siguiente semana. Sí, el próximo martes de 1 a 2 de la tarde, aquí en tu programa Enamorando Tus Sentidos. Ay, pero espera. No te vayas. Sígueme en la página de Facebook
enamorando tus sentidos. No se te olvide, nunca dejes de soñar, porque todo se puede lograr. Hasta la próxima.